Yo sé, soy consciente que este vídeo pronto, lo que se dice pronto, no está llegando. Es decir, la carrera fue el domingo y hoy estamos a martes. Ha pasado un lunes entero, pero... es que no soy consciente de lo difícil que es hacer un producto audiovisual tan bueno. Es que no es fácil, ¿eh? Es que desde casa lo ves y decís, ¡buah! Parece que será fácil hacer algo tan bueno como lo que hace Fons, pero no, ¿eh? Es complicado. Y no he tenido tiempo para hacerlo antes, pues porque he estado liado siendo genial, supongo. Hablando de cosas geniales, el Gran Premio de Arabia Saudí... ¿lo fue en general? Yo creo que sí. Estamos teniendo una de las mentiras que nos dicen siempre en nuestra querida Fórmula 1 cuando cambia el reglamento. Es que va a ser todo súper igualado, va a ser todo súper espectacular. Pero hay una cosa en la que al menos no nos han mentido. Y parece evidente que no nos han mentido porque llevamos dos carreras y casi que podríamos confirmarlo. Los coches se siguen mejor entre ellos. Bastante mejor. Vemos más duelos, vemos más carreras como definió Esteban Ocon después de la carrera. Vemos más luchas tipo karting, vemos más coches persiguiéndose y eso en general es mejor espectáculo. No está eso que mucha gente se creyó de van a estar todos tan igualados que no te lo vas a creer. Es verdad que se decía de forma irónica, sí, sí, va a estar el Haas peleando con el Mercedes, sí, sí, seguro. Está pasando, ¿vale? Nadie, esto no se lo esperaba nadie, es verdad, el Haas está luchando por el Mercedes, pero en la zona media. Vale, las victorias están ahora mismo entre Red Bull, Ferrari... y parece difícil que al menos a corto plazo se sume otro equipo. Pero, en general, sí es cierto que lo de la parte del reglamento de que iba a hacer a todos los coches iguales, bueno, no era ni verdad, ¿vale? Pero sí que estaban permitiéndoles competir más cerca y que esas diferencias de ritmo entre un coche y otro se puedan suplir a base de peleas cuerpo a cuerpo. Que yo creo que es positivo, ¿no? Evidentemente en la Fórmula 1 nunca, ni se puede ni se debe buscar la igualdad mecánica entre todos. Pero si podemos permitir que el talento del piloto supla esas poquitas décimas para perseguir el coche delante, pues oye, ganamos en espectáculo, ¿no? Pero de esto ya hablaremos en algún vídeo más adelante, de cómo esta nueva Fórmula 1 creo que está mejorando el espectáculo en general. Pero hablando de Arabia Saudí, tuvimos un fin de semana complicado, ¿vale? Un fin de semana complicado. Hemos hablado mucho en Twitch de esto, de lo que pasó antes, lo que pasó el viernes durante la sesión de libres. De, bueno, para el que no lo sepa, aunque ya se habrá enterado todo el mundo porque saltó a lo mainstream, cayeron misiles a 10 kilómetros de circuito, ¿vale? Atacando a la fábrica del patrocinador principal de la Fórmula 1, ¿vale? Para nada, los organizadores de Gran Premio dijeron, va, esto igual es medio peligroso esto, nah, no creo. Y tiraron para adelante, ¿vale? Hubo una reunión, hubo muchas historias. Hubo polémica, no vamos a entrar en este tema porque es desagradable y cuanto más lo pienso, menos cariño le tengo a la categoría que tanto me gusta. Entonces, todos podemos sacar las conclusiones que queramos, las lógicas, la del dinero, la que ya sabemos todos, ¿no? Tampoco descubrimos nada nuevo, pero el fin de semana siguió hacia adelante igualmente. Y de lo que sí voy a hablar es de que el peligro, aunque parece evidente que estaba fuera de pista, también lo estaba dentro, ¿vale? Y no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar lo que pasó el sábado en clasificación con el accidente de Mick Schumacher, ¿vale? Evidentemente el fallo de Mick Schumacher es un fallo que se puede tener un piloto como cualquier otro, que es perder el coche en una curva, ¿vale? No es nada del otro mundo. O sea, es decir, esto pasa en cada circuito y es normal y es lógico que un piloto pierda el control del coche en una curva. Lo que no es normal es que el circuito esté diseñado para destrozar tanto un coche si pierdes el control en una curva, ¿vale? Quiero hablar del diseño peligrosísimo en general del circuito de Arabia Saudí. Es un diseño peligroso. Es una pequeña trampa mortal. Lo estoy exagerando, ¿vale? Porque soy youtuber y tengo que darle un poquito de dramatismo. Pero realmente es un circuito más peligroso de lo necesario. No tiene sentido que el piano que se come Mick Schumacher sea tan alto y que los muros estén tan cerca. No tiene sentido que esa zona sea tan rápida y tenga tanta curva ciega. No tiene sentido que un coche cuando pierde el control en una curva tan rápida en un circuito urbano se tenga que parar con dos muros distintos. No tiene sentido, no está bien diseñado y ese circuito nunca estaría aprobado en un país que no fuera uno que compra su plaza solo con dinero. No podría pasar. Este circuito no podía existir en Manhattan, este circuito no podía existir en Varsovia, este circuito no podía existir en Berlín, este circuito no podía existir en Burgos, solamente puede existir en este tipo de países. ¿Por qué? Porque este grado 1 es difícil de entender, ¿vale? Y no pasó nada, y a Mick Schumacher no le pasó nada y está perfectamente. E insisto, cualquier accidente en un circuito urbano siempre va a ser más peligroso que en un circuito abierto, con eso contamos, pero este circuito no está bien diseñado a la hora de evitar reducir el daño de este tipo de accidentes. No está bien diseñado, no lo está. No pasó nada, insisto, con Mick Schumacher está bien, pero este mismo accidente en carrera hubiera hecho que un coche por detrás
lo hubiera embestido directamente porque es un punto ciego. No le hubiera visto. No hubiera visto el coche de Mick Schumacher en mitad de la pista. Por suerte no pasó. Estos son elucubraciones, esto es tal. Pero esperemos que no tenga que pasar nada grave de verdad, ¿no? Esperemos que no tengamos que ver un piloto gravemente lesionado en un accidente así, para que la FIA tome medidas y si no cancela este gran premio, que insisto, siempre lo he dicho, no se debería correr, no debería existir un gran premio en este tipo de, en este tipo de países, concretamente en este, al menos que hagan un circuito que sea un poco más seguro. Es un circuito espectacular, es un circuito súper divertido, pero tiene fallos de diseño en la materia de seguridad. En la materia de seguridad. Y insisto, es divertido de ver y a mí me jode, pero me gusta el circuito. Pero hay cosas, y en ese accidente se vieron, que no están bien. No están bien pesadas. Tú no puedes poner un piano alto que te empuja hacia el muro. No puedes poner un piano alto. Ponlo llano, el piano. ¿Qué necesidad hay de poner un piano alto para que el piloto cuando se pase pierda el control del coche y vaya contra el muro? Pon un piano llano y si se lo salta porque quiere ganar décimas, le anulas la vuelta. No necesitas que destroce su coche contra el muro. O sea, en fin, son fallos, son conceptos que no llego ni a entender. Mick Schumacher no pudo participar en la carrera del domingo. Sí que tenía la alta médica, pero en Haas explicaron que por motivos de límite presupuestario prefirieron no invertir un exceso de recursos en reconstruir el coche o en poner uno nuevo y que corriera, y que les salía más rentable que directamente no corriera y ya para la siguiente carrera tirar con piezas nuevas, ¿vale? Así que Mick Schumacher no pudo correr. Iban a salir 19 pilotos a pista, pero aquí está, ya dejamos, cerramos el apartado circuito peligroso, porque por suerte luego en carrera no tuvimos accidentes tan feos. Y nos vamos con el único motor Honda que faltaba por explotar en carrera, ¿vale? En Bahrein explotaron 3 motores, sobrevivió el de Tsunoda, bueno, hasta aquí, ¿vale? Joder con Honda, ¿eh? Yuki Tsunoda en la vuelta de instalación, ni siquiera en la de formación, se rompió el motor y no pudo empezar la carrera. Un poco preocupante, la fiabilidad de los coches falló en más, ojo que no solamente Honda, pero sí es curioso que Honda en menos de 2 grandes premios, porque insisto, esto a Tsunoda le pasó antes de empezar, haya tenido problemas, que sí con la bomba de gasolina, que sí con tal, pero ha tenido problemas con los 4 coches en carrera y media, ¿vale? Es sorprendente y es preocupante. Ahí, insisto, ya luego hablaremos, ha habido otros coches que han fallado este fin de semana, de hecho fallaron muy seguidos, pero es preocupante. O sea, creo que en un año en el que luego hablamos, del duelo de Verstappen y de Leclerc y de este duelo Ferrari-Red Bull, pero que en un año en el que parece que están tan igualados ambos coches, igual la fiabilidad es la que marca el camino, ¿eh? Igual se parece este año un poquito a aquel 2005 de Renault y McLaren súper igualados y al final Renault ganando porque el McLaren era poco fiable, no lo sé, ya veremos. Pero es sorprendente que ya el cuarto motor Honda que parecía haber sobrevivido, ya tampoco, y antes de empezar la carrera. Pero bueno, por lo demás, vamos a dejar los temas importantes para el final, ¿eh? Los temas tochos, el Max, Leclerc y todo esto lo dejo para el final, porque soy un youtuber travieso que os quiere tener hasta el último minuto. No avancéis el vídeo, no avancéis el vídeo buscando la parte que os interesa, os jodéis y os lo fumáis entero. Mejoró McLaren también, que eso a alguien le importará. Mejoró McLaren, muy bien Norris quedando séptimo, peleando con Ocon hasta la última vuelta. Sexto por ser casi el mejor del resto, porque Russell estuvo estelar. Russell tirando el carro de Mercedes, luego hablamos de Hamilton también. Mejoró un poco McLaren. Y Ricciardo también había mejorado un poco. Vimos un mejor Ricciardo que en la primera carrera. Tenía sentido, ¿no? Porque allí acababa de recuperarse del COVID y apenas pudo entrenar y tal. Vimos un mejor Ricciardo, eso sí, por detrás de Lando Norris, pero al menos un Ricciardo que parecía volver un poco a lo que debe ser Daniel Ricciardo y lo que debe ser el piloto que McLaren quería para acompañar a Lando Norris. Eso sí, se rompió el coche, ¿vale? Entonces no pudimos saber nada. Y fue muy gracioso porque se le rompió en la misma vuelta que a Fernando Alonso, lo que nos hizo recordar los abandonos de Fernando Alonso y McLaren a la vez, ¿no? Para mí fue como un poco romántico incluso, ¿no? Se rompe el coche de Fernando Alonso y automáticamente el siguiente plano es un McLaren roto. Es como van de la mano, ¿no? El destino. Una movida lo de la fiabilidad, ¿eh? Todo lo que no fallaron los coches en Bahrein, que solamente fallaron los dos Red Bull, lo fallaron aquí, ¿vale? Fue poético. Incluso, ¿no? Pasó un poco lo que yo esperaba que pasara en el primer gran premio del año. Es verdad que Jeddah es muy especial, es muy complicado, e igual ayuda más a que los coches no aguanten, pero no fue por accidentes contra el muro, menos Latifi, que vaya añito Latifi. No he puesto Latifi en mis notas rápidas para hablar de él, pero joder. ¿Saben ustedes el meme este de What a Week Captain de Tintín? Creo que es, me dijiste eso otro día en Twitch. Pues con Latifi pasa un poco de uff, what a season.
Y Latifi, it's only second race. O sea, llevamos solo dos carreras, Latifi, espabila. O sea, ahí mismo Latifi está en su casa diciendo, madre mía, qué temporada. Y le quedan 20 carreras, ¿vale? Así que ánimo, Nicolás Latifi, ánimo desde aquí, porque a peor no vas a ir. Insisto, es imposible. O sea, a peor tienes que empezar a pegar a alguien por la calle. O sea, tienes que coger una vieja, robarle el bolso o algo, porque a peor es muy complicado que vaya tu temporada si no haces algo de este estilo. Así que ahora mismo, tranquilo, tranquilo y lucha por tus sueños. Una pena, Nicolás Latifi, que tampoco, o sea, que lo digo siempre, para mí es el piloto con menor nivel de la parrilla. Pero aún así, joder, joder, Latifi, no esperaba nada de ti y aún así me estás decepcionando. Eso, que McLaren, que Norris muy bien, peleando con Ocon hasta la última vuelta. Lo que decía antes, ¿no? Este reglamento permite que los coches se sigan entre sí y podemos ver duelos como los de Ocon y Norris, muy cerca uno de otro. Y eso es bueno, creo, para el espectáculo. A mí por lo menos me gusta ver que un coche puede seguir a otro y le puede atacar en cualquier curva. Después, vamos a hablar de Hamilton. Vamos a hablar de Lewis Hamilton. Es uno de los peores fines de semana que le recuerdo a Lewis Hamilton, en general, desde que está en Fórmula 1. El otro día hablé en Twitter y dije que este es el peor coche que le ha tocado manejar a Lewis Hamilton. Y lo sigo pensando, sí, el McLaren de 2009 fue muy malo, ¿vale? Y estaría ahí, sería la misma liga. Pero es curioso que a Lewis Hamilton, hasta en esto ha tenido suerte, le ha tocado este coche después de ganar 7 títulos mundiales. A otros les ha pasado con 2 tener que manejar coches bastante peores, ¿no? Así que es curioso, ¿no? Que hasta para eso, para encontrarse un mal coche, un coche al menos al que no se adapta bien, le ha venido después de ganar 7 mundiales. Así que se pone muy complicado, ¿no? Las opciones de mundial de Hamilton en esa Mercedes que todos esperamos que mejore de aquí a unas pocas carreras y se ponga al ritmo de Ferrari y de Red Bull. Aquí, ese único punto que sumó Lewis Hamilton, quedando décimo, saliendo décimo sexto, pues no ayuda. No ayuda a que si el Mercedes de aquí a 3 carreras vuelve a ritmo de ganar, pueda estar cerca. Pero también es cierto que en un fin de semana en el que no estaba nada cómodo con el coche, que en clasificación quedó el 16, que yo esto apenas lo recordaba. El 16 es que le pasaba nada raro, ¿eh? Sin decir, no, es que tengo una sanción al día siguiente, me da igual. No, es que tengo, me da un golpe y he ido con medio alerón, no. El 16 en condiciones aparentemente normales, aparentemente algún tipo de problema de setup, pero sorprendió ver cómo en carrera salió desde parrilla y no desde pit lane, cambiando ese setup o algo que tenía que fallar en el coche, porque no es normal, nunca es normal ver a Hamilton perder con su compañero ya de por sí, pero menos por 7 décimas y menos cayendo en Q1. Fue muy raro. Este fin de semana en general de Lewis Hamilton fue muy raro, fue extraño, no parecía Lewis Hamilton. Y fue Russell el que marcó el ritmo del Mercedes, tanto en clasificación como en carrera. Es cierto que en carrera mejoró un poco el piloto, bueno, iba a decir el piloto británico. Con eso no concreto. Es cierto que en carrera mejoró Hamilton, ¿vale? Y tenía un poquito más de ritmo, incluso a veces parecido al ritmo de George Russell. Y que no tuvo suerte con su parada, él salió con duros, intentó buscar la parada lo más tarde posible y no tuvo suerte porque paró cuando salió el Virtual Safety Car. Él no entró a boxes, aunque le dijeron que entrara porque se lió, pensaba que el pit lane estaba cerrado y al final entró una vuelta más tarde y esa posible ventaja que tenía de haber adelantado a Magnussen en pista la perdió y al final en carrera quedó por detrás de Kevin Magnussen. Estamos hablando en general de que en lugar de décimo podía haber sido noveno, quizá octavo, a ver si se hubiera acercado a Pierre Gasly. Pero tampoco estamos hablando de que con esto perdiera o se acercara a su compañero de equipo, que tenía sentido porque su compañero, insisto, hizo un tremendo carrerón. Muy bien George Russell, muy bien. O sea, hizo esto por lo que Mercedes lo fichó, ¿no? Bottas en Mercedes cuando Hamilton no estaba, generalmente Bottas tampoco. Muy pocas veces que Hamilton no estaba, Bottas estaba. Sin embargo, aquí, por lo que sea, Hamilton no se adaptó al coche, pero Russell sí. Russell sí, y Russell consiguió ser el mejor del resto. Como pasó en Bahrein, que al final Mercedes fue el mejor del resto, ¿no? Tercero y cuarto, Hamilton y Russell. Aquí fueron el mejor del resto también. Al final quinto Russell, Hamilton no. Hamilton no llegó a esa posición. Así que muy bien Russell, lo está haciendo increíble. Se está adaptando muy bien a Mercedes. Y en este momento, por delante de Hamilton en el Mundial, ¿vale? Aunque veremos cuánto dura. Bien, es que, o sea, no pensaba que Russell se fuera a adaptar tan rápido o que fuera a hacer tan rápido cosas. O sea, que fuera a tirar tanto del carro en esos momentos en los que Hamilton falla tan pronto, ¿vale? Sabía que lo iba a hacer, pero no tan pronto, ya en la segunda carrera. Pero veremos, este Lewis Hamilton estuvo irreconocible. O sea, yo entiendo, a mucha gente me ha dicho, no, bueno, pero Fons al final estuvo casi al nivel de Russell.
Es que yo de Hamilton no espero que esté casi al nivel de Russell. De hecho, de Hamilton, insisto, es que no entendí nada este fin de semana, porque lo lógico, después de los problemas de la clasificación, es coger el domingo y decir, mira, estoy el 16, salgo desde el pit lane, arreglo el coche, hago que toquen todo, porque con esto he hecho 16 en Q1 y mi compañero ha hecho quinto o sexto. Cámbiame el coche entero, salgo y a ver qué feeling tengo, no sé, fue muy raro este fin de semana de Lewis Hamilton, no lo sé, no, es difícil de entender esto para Lewis Hamilton. Por supuesto, pues ya alguien tendrá que hacer una hot take, porque la gente, si no hace una hot take cada 10 minutos, se aburre, ¿no? Y ahora, pues evidentemente, es que Hamilton, sin un coche bueno, es incapaz de hacer... O sea, hace una semana hizo un podio en Bahrein, ¿vale? Pero ahora, es que Hamilton, es que claro, si no tiene el mejor coche entre manos, es que es inviable. Mira a Russell, que viene de Williams, es que claro, es que ya le ha batido, es que le ha destrozado la mente, porque es que claro, es que en un coche ganador, Lewis Hamilton, sin un coche ganador no gana, efectivamente. Lewis Hamilton sin un coche ganador no gana, como ningún piloto, ¿vale? Les pasa a todos. Pero como la gente, si no hace una hot take, o sea, estáis algunos estés en casa, que si no hacéis una hot take cada 10 minutos, si no dais la opinión más certera y el fact más grande de la historia, si no buscáis que vuestra opinión sea más importante que la puta Fórmula 1 en concepto general, os explota la cabeza. Entonces, tenéis que hacer una hot take rápido, y claramente Hamilton está acabado, y es un desastre, y es que ahora como no le corre el coche es un drama, y bla, bla, bla. No, ¿vale? La vida no son hot takes. No siempre hay una opinión que es súper clave. No siempre sabemos qué está pasando. Y en este caso es evidente que hubo un problema. No sabemos cuál. Si de setup del coche, si de estado físico del piloto, no lo sé. Pero lo que no es normal, porque apenas le ha pasado en su puta carrera deportiva, es que su compañero le gane por 7 décimas en clasificación y que sea incapaz de acercarse en carrera. Eso no es normal. ¿Significa esto que está acabado? Pues hombre, si se repite durante las 7 o 8 próximas carreras, podremos empezar a debatirlo. Pero a día de hoy, doy por hecho que esto ha sido algo anecdótico. Espero, en Australia veremos si la tendencia sigue o vuelve a la normalidad de que Hamilton, si no está por delante de Russell, al menos esté pegado. Yo creo que es más lógico pensar eso, a pensar que, uy, se lo ha olvidado conducir. Esta semana, entre Bahrein y Arabia Saudí, se lo ha olvidado conducir. Lo tenía guardado en un pendrive, el cómo conducir, tenía guardado un PDF y se lo ha olvidado llevárselo, y como no se lo ha repasado, pues hizo esto. No sé, ¿vale? Creo que es más lógico, pero bueno, vosotros haced lo que os haga la polla. Ya está. Insisto, algunos tenéis un problema con querer decir el hecho más grande y que vuestra opinión sea más importante que la puta Fórmula 1 en general, que no, ¿eh? Ese ego... Es para nosotros los que creamos contenido de cosas. Para vosotros no. ¿Vale? No, en serio, no siempre hay que tener una opinión certera. Yo no sé qué le pasó a Hamilton, no lo sé. Y vosotros tampoco, lo sabrá Hamilton, lo sabrá Mercedes y lo sabrán cuatro allí, ¿vale? No lo sé. Lo que creo que debemos estar todos de acuerdo en que es que esto no es normal. Esto no es normal, lo que pasó aquí no fue normal. Después, hablando de más cosas, ¿vale? Vamos con un tema, bueno, mucho más tranquilo, mucho menos polémico, mucho más agradable. Alpine. A ver, tiene velocidad, Alpine. Tiene velocidad. Bueno, está bien, la tenía el año pasado también. Pero seguimos sin fiabilidad. La fiabilidad sigue sin ser el fuerte de este coche. Por desgracia, casi ni lo flojo. Sigue siendo el problema. Y por desgracia, esto también lo añado, ¿vale? Porque la fiabilidad es cierto que aquí afectó al motor Mercedes de Ricciardo, afectó al motor Ferrari de Valtteri Bottas. Desconozco si de Valtteri Bottas, creo que a día de hoy todavía no se sabe si fue problema de motor o no, pero tuvo que abandonar. Pero. Más allá del problema de fiabilidad que tuvo Fernando Alonso, que evidentemente todos tuvimos recuerdo de Vietnam cuando dijo el no power. Yo creo que ahí todo dijo no puede ser, otra vez no. Aparte de esto, hay un problema que sí que se puede gestionar durante la carrera, porque una rotura yo creo que a todos les puede tocar la temporada, ¿vale? No nos vamos a echar la mano a la cabeza todavía. Pero lo que sí se puede gestionar desde el equipo son los duelos, ¿vale? Son los duelos. Y aquí quiero dejar algo claro. Creo que mucha gente no entiende la diferencia entre querer quedar delante de tu compañero, que es absolutamente legítimo y normal y bueno para el espectáculo, y perder una posición en carrera, ¿vale? Cuando Fernando Alonso y Esteban Ocon empezaron a competir en pista, en este caso Esteban Ocon intentando atacar a Fernando Alonso en cada curva y metiéndole cerradas muy grandes cuando Fernando tenía más ritmo que él, el problema, como desde la perspectiva de Alpine, no desde el aficionado, que desde la del aficionado. Yo, como aficionado antes a la Fórmula 1 que a Fernando Alonso, me parecía un buen espectáculo. Pero, si yo hubiera sido Schaffnauer, si yo hubiera sido el Sufufufu, era muy sencillo decir, Esteban, para. Deja a Fernando que vaya por delante en este momento, acabando de empezar la carrera, y que vaya por Russell, que lo tenemos relativamente cerca,
Y si luego a final de carrera estáis juntos, peleáis por posición. Pero ahora el objetivo, porque Alpine tenía ritmo en Arabia Saudí para hacerlo, era ser el mejor del resto, era competir a Russell esa quinta posición. Pero no, no, Alpine dijo que peleen, y eso está muy bien, insisto, para mí como aficionado y para los que disfrutéis antes de la Fórmula 1 que de un piloto en concreto, el espectáculo está bien. Las cerradas de Ocon fueron muy al límite para ser su compañero, pero eso es problema de Alpine, ¿vale? Estuvo muy bien, pero desde el punto de vista de Alpine, desde el punto de vista de equipo, de decir, oye, imagínate que yo fuera accionista de Alpine, ¿vale? Si yo fuera accionista de Alpine, estoy diciendo, ¿qué cojones hace su fufufu? Dile a Ocon que pare antes de lo que lo hizo, ¿vale? Porque hasta que le dijo el hold-on a Ocon, ya se había escapado Russell a 7-8 segundos. Se había acabado la pelea y Bottas se había pegado por detrás. Entonces, Alpine aquí, no es que esté mal que Esteban Ocon quiera quedar por delante de Fernando Alonso, es lógico, es normal y yo le aplaudo, joder, ¿qué clase de piloto sería Esteban Ocon? ¿Qué clase de piloto sería cualquiera en la parrilla de Fórmula 1 si no quisiera quedar por delante de su compañero de equipo? Una basura de piloto. Pero, lo que no tenía sentido es que el equipo no dijera, a ver Esteban, tranquilo, deja a Fernando, iros los dos a por Russell, no le ataques o no le defiendas tanto. Y cuando, si en las últimas 10 vueltas, 5 vueltas, estáis los dos en una posición ya por competir y no tenéis a nadie por delante o por detrás, atácale y pelead, porque no pelearon mal, Ocon fue muy agresivo, pero es cierto que no llegó al toque tampoco con Fernando Alonso. Pero ya está, y no está mal que Ocon quiera quedar por delante de Fernando Alonso. Lo que está mal desde el punto de vista de Alpine es, coño, que nos has hecho perder esa posible quinta plaza. Que luego al final el coche de Alonso se rompería, ¿vale? Y no sumaron tantos puntos, por supuesto. Y es una putada para Alpine, porque podría salir de aquí muy bien posicionada. Pero no tuvo sentido, desde el punto de vista del equipo, la estrategia. No tuvo sentido el dejar competir a los pilotos en esas primeras vueltas. Ahora, yo como aficionado, por mí, ojalá todos los equipos dijeran hacer lo que salga el pito. Hagan ustedes lo que les salga el pito. Peleen en cada vuelta por cada posición, nos da igual todo. Sería una gran mejora para el espectáculo, ¿vale? Pero no tenía sentido, no tenía sentido para Alpine, ¿vale? Así que, insisto, como espectáculo general, yo no le voy a criticar a Esteban Ocon que intente quedar por delante de Fernando Alonso. Pero sí que creo que Alpine le puede decir, oye Esteban, por culpa de querer atacar tanto a Fernando en las primeras vueltas de la carrera, hemos perdido la opción de al menos pelear esa quinta plaza con Russell, ¿vale? Porque aquí el Alpine tenía ese ritmo. Tenía el ritmo para pelear con Russell. Luego ya no, porque evidentemente gastaron gomas en la pelea y ya Russell se piró. Pero hubiera podido estar ahí cerca Esteban Ocon o Fernando Alonso si no se lo hubiera roto el coche. Así que es eso. El problema es puramente de gestión de equipo de Alpine, ¿eh? O sea, a su fufufu se le está repitiendo el problema de Pérez y Ocon en 2017-2018 con Racing Point. Él verá. Desde luego, aquel no supo gestionarlo. Acabó con toques en Bélgica, recuerdo. En Mónaco puede ser uno. Recuerdo varios toques entre Pérez y Ocon. Hubo un Bélgica, el de Bélgica fue muy bueno, en la salida de la 1, tal, contra el muro fue gravísimo. En Bakú, también recuerdo una accidente de Pérez y Ocon. Él verá, si quiere que se repita esto, pero desde luego no le supo poner corte. No le supo poner corte en tal. Y que sí, que para el espectáculo está muy bien que peleen entre ellos, pero Alpine, que este año, a lo tonto, incluso sin ser un cochazo, podría ser tercera de constructores, viendo cómo está Mercedes y lo que está tardando McLaren en llegar, aunque aquí Norris ya estuvo, puede perder la oportunidad por tonterías como esta. En un año en el que Mercedes le está costando arrancar, podría ser tercera, Alpine, si supiera gestionar un poco bien esto. Si no lo sabe gestionar, no lo va a ser, desde luego. Así que ellos verán, es su puto problema, ¿eh? Yo como aficionado a la Fórmula 1, por mi parte, a mí, que Alonso y Ocon se peguen a muerte, como todos los pilotos, como todos los compañeros entre ellos, y que gane Fernando Alonso, que yo creo que en un cuerpo a cuerpo sin reglas, gana Fernando. Pero Alpine verá, es que me la pela también, o sea, hay que decir, Alpine, que haga lo que quiera, ¿sabes? O sea, yo pienso más en el espectáculo que otra cosa, así que haced lo que queráis. Alpine, hagan ustedes lo que quieran, ya está, no se preocupen. Hagan lo que quieran, que peleen los chavales y que pierdan las posiciones que haga falta, que se pongan a pelear estando sexto y séptimo y que al final acabe uno por delante del otro, pero que uno sea el 13 y otro el 14, porque han empezado a pegarse en cada curva. Perfecto, es vuestro problema, a mí me da igual, yo voy a ganar lo mismo, o sea, yo... A nivel de dinero, a mí no me da dinero que gane Alpine, ¿vale? Bueno, si ganara Fernando Alonso, vendría más gente a verme. Igual con eso más visitas, más anuncios, más dinero. ¡Alpine, dejen a Fernando ganarme, cago en la leche, eh! ¡Alpine, eh! Estoy cayendo en la... ¡Alpine! Que no se le ocurra a este mano con volverle a tirar el coche a Fernando Alonso, ¿eh? Y ya hablando del... Perdón, tremendo de gallo, ¿no? Y ya hablando del duelo por la victoria, vamos a hablar de Checo Pérez. Del Checo Pérez, este Checo,
Este Checo sí que es el Checo que yo esperaba que estuviera en Red Bull en 2021 después de su año 2020. Este Checo, esta pole que se llevó, que nadie se esperaba, yo creo que ni Checo se esperaba, demuestra que al menos parece una mejor versión que el de 2021, ¿vale? Y una mejor versión del Checo de 2021 le puede hacer esas cosquillas a Verstappen que tanto necesitaría el campeonato. Y aquí la realidad es que Checo tuvo ritmo en ese primer stint de carrera, pero tuvo muy mala suerte con la parada. Esto es así, o sea, muchas veces se ha usado lo de la mala suerte para justificar un mal resultado de Checo, pero esta vez es innegable que el parar y que justo después de parar hubiera un safety car con el que sus tres rivales, porque aquí Red Bull y Ferrari estaban en otra liga, pararan y la adelantaran, es pura mala suerte. Ya está, no hay más, no se puede definir de otra manera que no sea con mala suerte. Además, luego, en la resalida de ese safety car, tiene que cederle la posición a Carlos Sainz porque había salido por delante de forma ilegal, ¿vale? Le adelanta, es por metros, ¿vale? Por un metro o dos, pero le adelanta bajo safety car, saliendo de boxes, es complejo y tal, Pérez a Sainz. Y yo creo que lo inteligente hubiera sido cederle la posición de nuevo durante ese periodo de safety car para poder haberse pegado a Carlos Sainz y adelantarle, pero algo que gestionaron muy mal en Red Bull hicieron que le devolviera la posición cuando ya se había relanzado la carrera. ¿Vale? Yo no lo entendí muy bien esa maniobra. Supongo que tampoco, quizá Ferrari tampoco quería recuperar la posición bajo el safety car, por si acaso luego la investigación determinaba que no fuera así y sancionaban a Carlos Sainz por adelantamiento ilegal bajo safety car, ¿vale? No lo sé muy bien, pero esa mala suerte en general de la parada hizo que Checo tuviera que ir ya detrás de Carlos, que apenas que le costara llegar al ritmo de Carlos. Creo que alguna vez llegó a abrir DRS, pero puntual, no le llegó a tirar el coche. Y que esa carrera que tenía en la mano y que a lo mejor con ese ritmo que tenía de ser primero podría haberlo gestionado y haber luchado por la victoria. No sabemos cómo hubiera llegado Leclerc al final o Verstappen, pero parecía que podía hacerlo. Pues no pudimos verlo, ¿no? Y al final tuvo esa pelea con Carlos, a la cual no llegó, se quedó fuera del podio. Pero hay que decir y hay que quedarse con que, más allá de esta mala suerte, Checo estaba con un ritmo, con el ritmo de la victoria, podríamos decir, ¿vale? Y eso es positivo, y eso es positivo, lo necesitamos, porque yo quiero un mundial en el que, en este momento, los cuatro coches más rápidos del campeonato con diferencia, que son los dos Red Bull y los dos Ferrari, ambos pilotos de cada equipo tengan opciones de ganarlo. Creo que es el duelo Max Leclerc, del que luego hablaremos, va a ser precioso. Ya está siendo precioso y huele a que incluso a este ritmo puede superar al de Verstappen y Hamilton del año pasado. Pero, si además tuviéramos a Carlos Sainz con el Ferrari y a Checo Pérez con el Red Bull, creo que ganamos todos. Si tuviéramos cuatro pilotos en vez de dos en la lucha por el campeonato y que encima los cuatro fueran de los mismos equipos, hostia, yo creo que gana mucho. Creo que ganaría mucho este espectáculo. A final de temporada no veríamos muchas polémicas entre el propio equipo de cuando usa un piloto a otro, la estrategia de cuando para uno antes y que le pone una rueda a uno, otro está más usada, tal. O sea, podría ser precioso, ¿vale? Podría ser absolutamente precioso. Entonces, yo quiero eso. Querer, quiero eso. ¿Que se queda solo en un Max Leclerc? Pues bueno, lo disfrutaré también. Pero joder, si fuera entre los cuatro, sería muchísimo mejor. Y hablando del otro de los menos protagonistas de estos cuatro coches, otro podio de Carlos Sainz, tercero consecutivo para el piloto español. Está ahí, está cerca, aún no ha llegado, ¿vale? No ha llegado, es cierto que no... Sí, podía mantener el ritmo de Leclerc y Verstappen, pero no acercarse a ellos, incluso mientras estos peleaban. Carlos Sainz está haciendo un temporadón y yo creo que esto quede claro, ¿vale? Quiero que esto quede claro, porque creo que se confunde un poco nuestros deseos con la realidad. Carlos Sainz está haciendo un temporadón. Dos podios en dos carreras y quedar inmediatamente detrás en cada una de ellas de tu compañero de equipo está muy bien. Está muy bien, es más de lo que seguramente le exige Ferrari. Pero que nosotros tengamos la ilusión, y que seguramente que Carlos la tiene bastante más que nosotros, de que compita por el Mundial, no tiene que cegarnos. Que no esté ahora mismo en esa pelea por el Mundial, que sea evidente que ni en Bahrein ni aquí. Bahrein le pasó lo que le pasó a Verstappen y por eso quedó segundo, ¿no? Hubiera sido tercero. Pero que no esté todavía, o que a lo mejor no llega a estar en todo el año, no sabemos, al nivel de Leclerc y Verstappen, no hace que el año de Carlos esté siendo malo. El año de Carlos está siendo espectacular. El año de Carlos está siendo buenísimo. Estar dos carreras, dos podios seguidos, es estar muy bien, macho. Es estar muy bien. Evidentemente tiene coche para estar ahí. Con el McLaren de hace dos años no estaría ahí, por supuesto, ¿vale? Pero está ahí. Y lleva dos podios. Quedando detrás de su compañero. Quedando muy cerca en quali. Sí, le falta atinar ese último intento de Q3 donde ya lo ha superado dos veces Leclerc. Pero está ahí. Está cerca.
poco a poco, la constancia. Yo creo que Carlos Sainz todavía es candidato al Mundial. Llevamos 2 carreras, quedan 20. Quedan 20 carreras. ¿Qué hacéis ya matando a algunos a Carlos Sainz? Quedan 20 carreras. Ahora mismo no ha estado al nivel de Leclerc en ninguna de las dos. Al menos en carrera. No ha estado lejos tampoco. Las distancias son pequeñas. Las distancias son pequeñas frente a Leclerc. Con Verstappen le está costando más. En la salida perdió posición con Verstappen, es verdad, porque le intentó un exterior a Leclerc. Leclerc lo cierra. Lógicamente le estaba buscando otra maniobra para pasar a Pérez. Y al final pierde la posición con Verstappen. Y a mí soy el primero que dice: venga, Carlos, a ver si puede seguir a Verstappen. Y no pudo. Es cierto que él comenta que el setup del coche, que no termina de estar cómodo del todo, pero que poco a poco va recuperando confianza. Yo ya vi a Carlos Sainz superar a Leclerc el año pasado. Es cierto que con un coche de media tabla, es cierto que es otra película, por supuesto, pero ya la ha superado a Charles Leclerc una temporada. Creo que empezar ahora con tonterías de decir que Carlos Sainz es como Barrichello, primero, no tiene nada que ver, y segundo, creo que mucha gente que dice esto no sabe quién fue Rubens Barrichello. Sinceramente, lo primero, porque estoy casi seguro que algunos tenéis 14 años. Entonces, hostia, Barrichello es que, como si me pongo a hablar yo de Alain Prost, ¿vale? O sea, más o menos parecido. Pero más allá de eso, Rubens Barrichello es un piloto al que le sacrificaron muchas veces sus estrategias y sus posiciones directas en carrera por victorias de su compañero. Es un piloto que fue incapaz de estar al nivel de Michael Schumacher más allá de momentos puntuales, y en esos momentos puntuales ya era tarde para que pudieran darle esa victoria. Había que dársela a Schumacher para que certificara campeonatos del mundo. ¿Qué es lo que podría pasar este año si en las últimas carreras Leclerc y Verstappen se están jugando el Mundial y Sainz de repente es más rápido en la penúltima carrera, pero está a 70 puntos de la pelea por el campeonato, que va a tener que dejar pasar a Charles Leclerc? Si pasa eso, por supuesto que pasará. Pero a día de hoy, comparar a Sainz con Barrichello, cuando en ningún momento Ferrari en estos 2 años le ha pedido nada a Carlos Sainz que sea digno de Barrichello, más allá de alguna vez repartir posiciones, de con un poquito más de ritmo que tú, déjale pasar a ver si ataca y tal, que eso no es ser un Barrichello. Pues no sé, o sea, que podéis hacer lo que sea, un poco como decía con Hamilton, que podéis hacer ya la hot take de que Carlos Sainz es que ya es como Barrichello porque ha quedado inmediatamente detrás de Leclerc, es automáticamente Rubens Barrichello, ¿vale? Ya está. Y Carlos Sainz, si en la siguiente carrera en Australia coge y estampa el coche contra el muro, pues ya no será Rubens Barrichello, será Luca Badoer. Y si en la siguiente gana Leclerc y a Verstappen, pues será Michael Schumacher, ¿vale? Porque si no hacéis una hot take cada 10 minutos, os explota la cabeza, ¿vale? O sea, si no dais un fact, si no analizáis, si no dais una certeza, si no dais la opinión más categórica de todas cada 35 segundos, os explota el pulmón derecho, se os explota, ¿vale? Entonces, hacedlo, por favor, es súper importante, nos importa todo muchísimo. No, no tengáis paciencia, no, no penséis que el campeonato es de 22 carreras o 23, ya veremos cuántas. No penséis en eso, pensad en que cada hecho, cada cosita, cada detalle pequeño que pasa en la Fórmula 1 es clave para que el análisis que os sacáis del pito sea el más certero de todos. Ya está, o sea, pensad en eso siempre, ¿vale? Es increíble. O sea, Carlos Sainz en este momento lleva 2 podios. Ambas carreras ha quedado detrás justo de su compañero. La distancia todavía es normal. Pero eso sí, y yo lo digo, creo que si Carlos Sainz no es capaz de superar en las 3-4 próximas carreras a Leclerc en parrilla, de ganarle una carrera, de quedar el segundo y Leclerc cuarto, algo así, sí que se puede poner feo y sí que Ferrari podría empezar a pedirle cosas a Carlos Sainz que no le gusten tanto. Sí podría empezar a pedirle de: oye, mira, Carlos, te acaba de meter ahora mismo ya Leclerc, que está 40 puntos por encima tuyo en el campeonato, y vamos a tener que usarte de escudero para que le gane Leclerc el Mundial a Verstappen. Por eso es importante que en estas 5 o 6 primeras carreras del año alguna vez Carlos se ponga por delante. Se ponga por delante y le gane una carrera, le haga un segundo puesto por delante, le haga algo. Para que Carlos Sainz le diga a Ferrari en pista: oye, yo también quiero competir por este Mundial. Porque ahora mismo es cierto que el piloto de Ferrari que está peleando por el Mundial es Leclerc. Pero llevamos 2 carreras. Y Carlos Sainz ha demostrado que tiene mentaleza. Fortaleza mental, perdón, de sobra para competir un campeonato del mundo. Lo ha demostrado, quiero decir, se llama Carlos Sainz. Carlos Sainz es hijo de Carlos Sainz, de uno de los pilotos más exitosos de la historia de automovilismo, ¿vale? En otra categoría totalmente diferente, pero no los pilotos más exitosos. Carlos Sainz lleva de seguramente desde que aprendió a hablar castellano y a escucharlo y a entenderlo, escuchando que está ahí por ser hijo de quien es, ¿vale? Esa mierda la ha tenido que escuchar seguramente toda su vida. Yo no conozco personalmente a Carlos Sainz, pero estoy seguro que nadie en la parrilla, muy pocos en la parrilla, tendrá la fortaleza mental que tiene él. Porque tener que escuchar esa mierda durante toda tu vida, llegar a Fórmula 1, llegar a Ferrari, llegar a subirte al podio, esa mierda de eres hijo de tal, si no te hundió ya, no te hunde nunca. Tiene que tener una fortaleza mental
al nivel del que más tenga Fórmula 1, sino el que más. Así que yo sé de que Carlos Sainz no tiene mentaleza de fortaleza mental de ganador, es que le falta ese no sé qué. No, no, no. Yo creo que muchos en su situación no habrían aguantado lo que aguantó él y no habrían destacado tanto como ha destacado él. Insisto, no le conozco en persona a Carlos Sainz, me gustaría mucho, pero no le conozco en persona. Pero creo que le sobra mentalidad para poder ganar un campeonato del mundo, igual que le sobró para subir a Fórmula 1, para aguantar en un programa como el de Red Bull, igual que le sobró para ganar a Leclerc en su primer año en Ferrari, igual que le sobró para todo esto. Que puede no tener ese punto de magia que siempre hablamos de algunos pilotos, de algunos señalados, ¿no? Ese puntito de magia que se le ve a Verstappen, que se le ve a Leclerc, que se le ve a Hamilton, que se le ve a Fernando Alonso. Puede ser que con constancia, trabajo y talento que le sobra también se puede ganar. Coño, por supuesto. Mira a Nico Rosberg. Mira a Jenson Button, que a mí Jenson Button es un piloto que me encanta, pero es verdad que no tenía tanta magia como a lo mejor Hamilton, e incluso luego siendo compañero de McLaren le ganó en alguna temporada. Mira a Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen es un piloto buenísimo también, pero no sé si tenía esa magia, la verdad. Y aún así ganó un campeonato a base de constancia y de ser más inteligente Ferrari aquel año que McLaren. No necesariamente siendo el más brillante ganas un campeonato, a veces siendo el más constante te vale. Y Carlos Sainz en este momento lleva dos podios, es cierto que su compañero ha quedado por delante en las dos carreras, pero lleva dos podios. Ya dos podios, no ha hecho un octavo puesto y un abandono. Entonces, para mí, sigue estando, para mí, para todo el mundo que tenga dos dedos de frente, sigue siendo un candidato claro al mundial. Sigue siendo. Vamos a ver cuánto tarda en demostrar que lo es o no. A mitad de temporada, si no ha sido capaz de superar a Leclerc en ninguna prueba, automáticamente, yo soy el primero en decir, este mundial no está posible. Aunque matemáticamente tenga posibilidades, va a ser casi imposible. Pero falta mucho para siquiera mitad de temporada. Así que, calma. Calma, porque Max y Leclerc son dos bestias pardas. Vamos a hablar ahora de ellos. Max y Leclerc nos van a dar un espectáculo que va a estar al nivel, si no por encima de lo que vimos con Hamilton y Verstappen. Lo va a estar, porque está siendo como aquel duelo, pero en limpio. ¿Vale? Está siendo como aquel duelo, pero en limpio. No sé si se debe tanto al nuevo reglamento. No sé si se debe tanto a que estos dos pilotos se respetan más entre sí que Hamilton y Verstappen. No sé si es porque solo llevamos dos carreras, pero el espectáculo está siendo espectacular. Nunca mejor dicho, perdón por la redundancia, pero está siendo increíble. Está siendo increíble cómo jugaron con la línea del DRS, cómo pegó la blocada de frenos Verstappen. ¿Cómo es posible que Verstappen con esa blocada de frenos y tocando el muro después en otra curva tuviera ritmo todavía de volver a adelantar a Leclerc? Yo creo que aquí tiene mucho que ver el nuevo reglamento, esa posibilidad de que los coches se sigan. Y esa estrategia arriesgada de Red Bull, que ahora se ve que fue correcta, ¿no? Porque a posteriori todos somos súper listos. Pero esa decisión de setup de Red Bull, de poner el coche con muy poca carga aerodinámica y que fuera una bala en las rectas, ¿vale? El Red Bull volaba en las rectas, tenía fácilmente 7-8 kilómetros por hora más que el Ferrari. Ferrari, como tiene un motor tan potente, se permitía el lujo de decir, bueno, meto más carga, en curva soy inalcanzable y en rectas un poco más vulnerable, pero como tengo mucho motor, no debería notarlo. Y Red Bull arriesgó y le puso muy baja carga a sus coches. Y aunque el motor Honda creo que no corre tanto este año como el Ferrari, sí que tenía más velocidad punta. Recordemos que el mejor motor no es el que más velocidad punta tiene siempre, ¿vale? Que la entrega de potencia en salida de curvas muchas veces es más importante. Pero es cierto que aquí Red Bull consiguió que en las únicas zonas donde se puede adelantar el circuito, que es en la penúltima y en la última recta, en la última o primera recta, como quieras verlo, que ahí volaba más que el Ferrari. Y al final, creo que Ferrari, insisto, a posteriori, falló un poquito a la hora de no pensar tanto en esas rectas y dejarlo todo en las curvas, ¿no? Con el reglamento del año pasado, con el tipo de coche del año pasado, igual sí hubiera sido suficiente, porque en esa zona de curvas te hubiera sido el coche detrás, no te hubiera podido perseguir y ya está, y en la recta no te hubieran podido hacer nada. Pero este año, como en curvas se puede seguir, en curva rápida se puede seguir al coche delante, esa pequeña ventaja que tuvo Verstappen la supo aprovechar en carrera. Pero insisto, el duelo fue espectacular. Se nos quedó un poco descafeinado por las últimas vueltas, porque tuvimos unas banderas amarillas por el accidente de Stroll y Alex Albon. Que por cierto, Stroll, algún día a ver si aprende a hacer una trazada distinta que no sea la de siempre, porque es que le da igual que le estén adelantando, él siempre hace su puta trazada. Y esto es un tema, porque dirección de carrera, en fin, dirección de carrera ha cambiado Michael Masi, ¿vale? Dirección de carrera ha cambiado Michael Masi, muy bien, se ha encargado al monigote de Michael Masi, da igual, Michael Masi era solo la cara visible de un problema mucho mayor, y volvió a quedar patente, con todo lo que pasó, con esos coches rotos al entrar al pit lane, y cerrando antes el pit lane que sacando un safety car, metiendo a comisarios en pista a empujar los coches en el puto pit lane sin un safety car en pista, con un virtual. La FIA, dirección de carrera, tiene un problema muy grave y no era solo Michael Masi. Yo lo dije muchas veces, Michael Masi es la cara visible. Michael Masi es cierto que le gusta más el protagonismo con todo un lápiz, pero Michael Masi no es el único problema. Michael Masi es la cara visible, es la punta del problema, es la guinda del pastel, pero no es el pastel.
el pastel es la FIA entera, la edición de carrera entera. Y hace cosas que no tienen sentido. Meter a comisarios en pista, empujar coches mientras los coches siguen pasando a 200 por hora, porque con un virtual safety car siguen yendo a 200-220 por hora, no tiene ningún sentido. Y que en esas últimas vueltas, y hubiera sido anticlimático, y por el espectáculo todo lo que tú quieras, pero insisto, la FIA no tiene que pensar en el puto espectáculo. Esas últimas vueltas eran un virtual safety car de calle. Pero como eran las dos últimas vueltas y se estaban pegando Leclerc y Verstappen por la victoria, que estaba muy divertido, bueno, muy bien, si hubiera habido un accidente, pues ya está, lo de siempre, ¿no? A pensar después en, uy, ha habido un accidente por esto, madre mía, vamos a reforzar el halo, que es lo único. No, ¿vale? Esta carrera probablemente tiene que haber acabado bajo virtual safety car, porque al final la bandera amarilla en un sector sí, en otro no, un desastre. Pero bueno, lo hicieron por lo que lo hicieron, ¿no? Y insisto, anteponer el espectáculo de la seguridad está muy bien mientras no tengamos un accidente. Está increíble, lo mejor que nos puede pasar. Por mí, como si no hay banderas amarillas. Pero si hay un accidente, ya no nos hace tanta gracia. Entonces, la Fórmula 1, ¿vale? En fin, este fin de semana quedó demostrado que el espectáculo importa mucho más que la seguridad. Según donde estés, Si caen cuatro gotas en Bélgica, se suspende. Si caen cuatro misiles en Arabia Saudí, pues mira, chico, lo esquivas, ¿vale? O sea, tienes un coche rápido, tienes un coche ágil, pum, pum, dos volantazos y lo esquivas. Fórmula 1, amigos. Es lo que hay. Pero bueno, en fin, poco más que decir. Que el duelo de Max y Leclerc estuvo muy bien, a pesar de estas últimas vueltas un poco descafeinadas por los problemas. Creo que Leclerc le podría haber atacado en alguna zona, pero por las banderas amarillas no pudo. Y victoria para Verstappen, que se recupera así del cero de Bahrein. Y que nos deja un mundial precioso. Vamos a tener un mundial absolutamente precioso entre estos dos. Y ojalá que se sumen Carlos y Checo a la pelea. Hamilton, Mercedes, Russell. A ver si llegan. Ahora mismo parecen lejos. Veremos en Australia, faltando semanas, a ver si trabajar en algo. Pero si no, con estos cuatro pilotos, yo creo que ya podemos tener un buen espectáculo. Como lo podéis tener vosotros si me seguís aquí en Fórmula 1, si os suscribís, si me seguís en Twitch, si me seguís en Twitter. Estamos creciendo mucho en Twitter. Últimamente salimos a ritmo de 1000 seguidores o más de 1000 seguidores por cada fin de semana de Gran Premio. Es una puta locura. Y en Twitch también estamos ahora con medias de viewers muy altos. Cuando hablemos de Fórmula 1, aunque os recuerdo que Twitch no solo hablo de Fórmula 1, ¿vale? Porque si no sería Fórmula 1 en Twitch también. Pero muchas gracias a todos por seguirme y por seguir aquí y por comentar, por supuesto. Ahora dais vosotros vuestra opinión de la carrera y nos vemos con bólidos y con más cositas, ¿vale? Que aunque haya un paroncito ahora de dos semanas. Bueno, es que realmente dos semanas no es un parón, es que nos hemos vuelto locos. Lo que no es normal es que haya todos los fines de semana un gran premio de Fórmula 1, así que no, esto es normal que vayamos a pasar un fin de semana sin Fórmula 1, así que tranquilidad. Y, por ejemplo, yo puedo ver Drive to Survive, que aún lo tengo pendiente, y lo mejor es que no me preocupa ni un poquito.